tienen luz propia, pero lo que queremos es que la gente venga a Fitero, disfrute de estos espectáculos. Es una ocasión inigualable la que vamos a tener, y que además de venir a disfrutar de estos espectáculos, que sigan descubriendo nuestra gastronomía, nuestro patrimonio, nuestras rutas, nuestra naturaleza. Es decir, que Fitero se convierta durante este próximo verano en un centro neurálgico para toda Navarra, para la Ribera y para la Comarca. Y poco más que decir, Ismael tiene la palabra, y él seguro que nos va a dar muchos más detalles de los que puedo aportar yo, y que es uno de los artistas y artífices de este proyecto. Muchas gracias, Miguel. Perdón. Muchas gracias a la prensa por estar aquí. Te puedo asegurar que creo que hay más prensa que en el ayuntamiento de Logroño. Quiero corregir a nuestro querido alcalde, perdóneme, pero no es que Fitero quiera hacer, es que es, ya se ha convertido en un centro neurálgico de cultura, para conocer la cultura de la ruta, la gastronomía, el patrimonio. He tenido la suerte de conocerlo hoy, y digo suerte porque pensaba que no lo conocí nunca, pero la casualidad de la vida me ha traído a Fitero y me parece un sitio fantástico. Nosotros de Fitero hablamos en canto hace ya un tiempo, bastantes años, pues vimos que hay comarcas que necesitan dinamizar la cultura y salir del circuito típico de Sonorama, América, Concertur, Mazpur, y que también pues se debe de beneficiar de la cultura general con artistas, músicos, actores, grandes compañías y cabezas de cartel. Y decimos que Fitero podría reunir y reúne las condiciones para convertirse en un festival con encanto. Tenemos más de 15 festivales con encanto alrededor de todo el panorama nacional, desde las Islas Canarias hasta Fitero, que junto con algún festival de infiesto en Asturias es lo más al norte que tenemos, y encantado de estar aquí. Me parece, ya llegando al pueblo me he dado cuenta que soy, como yo suelo decir, muy andaluz, en el sentido de que soy gente afable, cercana, hospitalaria. Me he sentado en el bar Casa Antonia, se ha sentado alrededor de un montón de gente. Pues senta contigo y a lo que me pareció. Solo vi el nombre, entonces sentarte en una mesa que se siente gente que desconoce a desayunar contigo. Por lo cual nos vamos a llevar muy bien y estamos encantados de estar aquí con vosotros. Y el cartel hemos querido traer, bueno, pues artistas de gran reclamo, para que Fitero en estos días pues, se llene de toda la gente de la comarca de alrededor. Y seguro que en una radiación de más de 100 kilómetros va a venir gente, que es donde solemos nosotros lanzar nuestra convocatoria de prensa y hacer nuestras promociones. Porque como cabeza de cartel tenemos a la Malicia, que nunca nos falla. Más, alguna vez, a lo mejor te puedo encontrar con algún problemilla de forma, es decir, que los compromisos que tengas te los ya, porque cuando llegue el momento verás que se ha ocupado toda la entrada. El forma, cuando lo trae el grupo, está bueno, con tanto peso y tanta experiencia artística y musical como era Malicia. Para los más pequeños tenemos música del Rey León, que van a disfrutar muchísimo, y es donde empiezan a venir miles de niños, con los miles de padres. Los niños son los coñazos, son los padres que colocan un niño y quieren, así que desde aquí aconsejo que puedan venir y coger sitio cuanto antes. No digo ahora, pero el día del evento. Para el disfrute de los más jóvenes y no tan jóvenes, tenemos a los niños que también nacionalmente conocido, Sofía Cristo y DJ Duende. Diego Duende es alguien internacional que pincha en Irlanda, Alemania, Inglaterra, o sea que se, lo podréis comprobar el día que esté actuando. En la comedia, quizá en la parte divertida, pues me toca a mí estar encima del escenario. Por lo que yo siempre, hay gente que cuando viene a verme, y a lo mejor que de repente está a la mitad del teatro y ya está el teatro entero. Porque cuando está a la mitad del teatro, siempre digo lo mismo: digo, había venido los elegidos, no quería más. Pero quería al señor alcalde que viniera unos cuantos. Y a partir de ahí se divierte, uno demuestra que lo sabe hacer y la próxima vez pues ya se llena.